Y claro que más, yo no los hago esperar. Y de inmediato recibimos aquí en nuestro estudio a un joven que se ha convertido como un fenómeno dentro de la política. Actualmente es diputado por el partido Fuerza del Pueblo y está optando por lograr la senaduría del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD. Aquí está Omar Fernández. Yeah. Omar, Dios mío, qué gusto, mi hijo. Bueno. De cuando cantamos. Digo, tú tocaste y yo no wow. Se sabe lo que dice, siéntate que tú estás en tu casa. Casi no lo recordaba, pero es verdad que aquí sí. Tocamos un poco la última vez. No, tuvimos una presentación para que no nos subestimen, ¿eh? Que nos diversificamos. Sí. Hola, Omar. Bueno, doña Yarna, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuánto lo agradezco? Omar, ¿tú tienes como club de fans? ¿Tú sabías eso? ¿Club de fans? Ay, sí. No, pero cuéntame un poco de eso. Como para tú enterarte. Sí. No, yo decía en tu presentación que te has convertido muy rápidamente, Omar, porque tu ascenso ha sido muy rápido, en una especie de fenómeno de la política. O sea, un soplo de aire fresco, un representante de la nueva política, una cara nueva que ha sabido independizarte, Omar, en el sentido de no estar tan absolutamente vinculado a la tradicional política partidaria. ¿Tú estás consciente de eso? ¿Lo has hecho con un propósito o todo ha surgido porque eres así y ya va? Creo que más lo segundo. La verdad es que nunca me propuse, bueno, déjame hacer esto como para que la gente se convenza de aquello, porque el que piensa así anda como abrumado el día entero. Yo creo que hay poca cosa más bonita que ser uno mismo. Entonces, siempre me ocupé como de que la gente me conociera por cómo soy, por mis valores, mis principios. Lo que me enseñó mi padre, mi madre en la casa. Y luego, claro, también viendo el ejercicio político, caramba, por ahí a veces veo que comportamientos que se daban antes como que ya no. Entonces, a veces eso choca un poquito con generaciones que preceden a la mía y hasta a veces hasta me aconsejan, mira Omar, esa no es la forma. Y yo, mira, pero es que yo estoy convencido que es así, esa es una nueva forma de hacer política. Así que toca por ahí romper con algunos esquemas, pero orgulloso de lo que hemos logrado hasta ahora. Pero yo creo que la base de todo lo que vas logrando es eso, que quizás te dicen los políticos tradicionales, eso no es así, pero este joven, ya un hombre hecho y derecho, el Día del Amor y la Amistad, fue a llevar un detalle a los candidatos contendores. Yo en mi vida había visto cosa igual. Pero qué bueno, Omar, qué respiro me da como ciudadana dominicana. Y esto es solamente un detalle. Otro detalle que menciono, declaraciones tuyas. Para yo llegar a ser diputado, yo no tuve que atacar a nadie y no lo voy a hacer ahora. ¿Eh? Vamos entonces a dejarte esta pregunta en el aire. Después del debate, que dicho sea de paso, Omar, hoy voy a hablar como un loro. Al otro día en la radio comenté que tienes un manejo de la inteligencia emocional extraordinario. Después del debate, las encuestas te ponían con un 61% y tu contendor, don Guillermo Moreno, con un 31%. A eso únele el rumor de todos contra Omar. Lo que se rumorea, que es todo el gobierno, todos los miembros, trabajando duramente para poder combatirte en la opción de lograr la senaduría de nuestro país. ¿Será verdad ese rumor? Él me va a responder cuando regresemos de esta pausa. Omar Fernández con nosotros. Tremenda pregunta. Ya veremos qué responde nuestro invitado al regresar con Yarna. Estamos de regreso porque aún queda mucho más de con Yarna y este súper invitado que nos acompaña, Omar Fernández. Gracias, mi querido Bambán, un digno representante del ejercicio de una nueva política. ¿Son rumores, como dice la canción, o es verdad, Omar? Bueno, más que rumores, parece cierto. Y cosa extraña, porque diríamos, yo me inscribí para ser candidato a la senaduría contra otro contendor para ser senador también, no contra el presidente de la República. Pero eso también creo que deja en evidencia que aquella candidatura parecería que necesita como de mucho apoyo para lograr como prender. Y es que si yo también me hubiese desaparecido en los últimos 4 años, necesitaría la ayuda de un presidente de la República también.
Pero sí, también yo estoy muy convencido, doña Yarna, de que la nueva política, como bien usted decía hace un rato, no requiere de ataques personales, porque es que yo en esto no tengo enemigos, son contrincantes. Y yo creo que cuando uno presenta sus ideas, sus propuestas, es cuando uno convence a la gente. Convencer siempre es positivo. ¿Tú sabes que el señor Moreno, sentado en esa misma silla donde tú estás, yo le hice la pregunta de la gran diferencia que había a nivel de casi todas las encuestas? Y él me dijo, eso fue recién dando la noticia de que él iba a ser el candidato a senador, que tú eras un candidato que tenía un tiempo haciendo campaña y que él era hasta ese momento un rumor, hasta que se mostró ya que sí, que él iba a ser. ¿Qué tú piensas? Realmente no me considero un candidato que tiene un tiempo haciendo campaña. Creo que soy un legislador que tiene 4 años trabajando duro en las calles de la capital. Y eso yo creo que fue lo que le dio como la fuerza que necesitaba este proyecto para que fuera realmente victorioso. Así que el contraste, como puede ver, es muy fuerte. Pero en todo caso, sí, yo creo que es importante convencer a la gente sobre la base de buenas ideas, de buenas propuestas y de cómo le vamos a arreglar la vida a todos los capitaleños. ¿Por qué yo tendría que votar por ti? Bueno, yo creo que cuando hablo de un problema urgente para los emprendedores, trabajadores por cuenta propia, comerciantes de la República Dominicana y de los capitaleños, un proyecto de ley que de hecho sometí esta misma semana, que busca reformar el código tributario con el tema de los anticipos que pagamos, los que pagamos impuestos. Madre de Dios. Sí, sí, sí. La verdad es que es una realidad que me lo dio la calle, me lo explicó la gente. Y bueno, es un proyecto que ojalá que pueda contar con el consenso de todos los diputados de todos los partidos, porque yo creo que los problemas de la gente no distinguen de banderas y partidos políticos. Así que, sobre todo, Omar, porque más del 90% de las empresas en República Dominicana son MIPYMES. Claro, de hecho, el 95% de las empresas son micro, pequeñas o medianas. Ya ves, yo sabía que era más del 90%, pero de ese 90% muchas veces quiebran al poco tiempo porque no hay quien aguante. Claro, si encima de tú tener que endeudarte para iniciar un nuevo negocio, un emprendimiento, también tienes que pagar unos anticipos abusivos que no te permiten crecer, es un emprendimiento que probablemente termine quebrando. ¿Cuántos proyectos de ley tú te has encargado de introducir en la Cámara de Diputados hasta este momento? Bueno, es mi iniciativa número 14 y como proponente o coproponente de la iniciativa número 28. O sea que ha sido bastante el trabajo que hemos hecho en estos 4 años en la Cámara de Diputados. Y yo creo que el trabajo es lo mejor que habla de ti, cariño. Es lo más importante, sí, es cierto, pero además perteneces a cualquier cantidad de comisiones. A ver, detállamelo. Fuiste nombrado en el 2022 como, fuiste elegido como vocero de la bancada de diputados de tu partido, sí. Fuerza del Pueblo. Dime que no tengo lorete, detállamelo tú. Sí, bueno, fui elegido entre mis pares como vocero por ese año 2022-2023. Ahí pusimos iniciativas bellísimas en marcha, como las pasantías legislativas, porque también me di cuenta de un tema. Exacto. A los jóvenes que andan buscando empleo siempre le exigen el tema de experiencia. ¿Qué experiencia van a tener si nunca le dieron la oportunidad? Entonces allí pusimos en marcha pasantías legislativas con jóvenes universitarios para que se entrenaran con nosotros en la vida legislativa. Y allí ya saben redactar proyectos de ley, resoluciones, etcétera. Y luego salen con una carta de recomendación firmada por 19 diputados de la República, que avalan, fantástico, que son, que están listos para ingresar a un trabajo. Así que es una iniciativa de la que me siento muy orgulloso. Y como ese, muchos otros trabajos hechos, Omar, siempre se especula y se dice, y ha pasado tristemente, que cuando estás ocupando una curul, tienes que responder a las líneas que te imponga tu partido. Eso te quita independencia como congresista. El Congreso Nacional es en verdad el primer poder del Estado Dominicano. Así es. ¿Qué tan cierto es? Mírame a los ojos y dime la verdad. Bueno, siempre digo que yo represento un partido político, pero la única razón por la que represento un partido político es porque el pueblo me apoyó y me permitió ser diputado. O sea que yo me debo primero a los ciudadanos y luego al partido. Hay un balance, existe un equilibrio. Los partidos políticos, en el caso nuestro de oposición, tiene líneas puntuales sobre temas que se tratan en el Congreso Nacional. Por ejemplo, los préstamos. Un partido de oposición, en principio, se opone a los préstamos que endeudan al país de cara al futuro. Ahora, yo, por ejemplo, también tengo mucha independencia porque recuerdo siempre un préstamo que llegó de este gobierno que procuraba la construcción de un acueducto en una zona vulnerable de Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte, nadie vota por mí, yo no soy de esa zona. Sin embargo, entendí que había que votar por ese préstamo, aunque fuera del gobierno, porque era una forma de yo ayudar a que llegara agua potable a gente que la necesita. ¿Cómo me negaba yo una cosa así, doña Yarna? O sea que yo creo que en la vida
tiene que haber equilibrio, uno tiene que ser razonable, no es ser opositor por tirar piedra, ¿verdad? Sino por el contrario, creo que tenemos que estar no en contra de, sino a favor de la República Dominicana. Es desempolvando esa vieja tradición de que la misma política partidaria, tengo que llevar sobre mojado, la que te dice todos allí como borregos, no importa que beneficie o perjudique a la gran masa. Tengo dos amigas muy queridas, periodistas invitadas, que van a hacerte estas preguntas. Adelante. Saludos, Omar. Para reducir el 56% de la informalidad laboral que tenemos en el país, se necesita un código de trabajo moderno. Entre las discusiones más áridas está la de eliminar la cesantía y dar paso a un seguro de desempleo. Me gustaría saber cuál es tu posición de este tema y qué impacto, a tu juicio, tendría en la población. Gracias a mi querida Adis Burgos, tremenda periodista. A ver, ¿qué opinas, Omar? ¿Qué le respondes? Bueno, yo pienso que la cesantía es una conquista de los trabajadores. Sin duda alguna, es una conquista que yo respaldo, que yo apoyo y que pienso que todo trabajador dominicano debe contar con sus años que sean debidamente respaldados por el esfuerzo que le puso en el tiempo que ocupó ese trabajo y esa oportunidad que se le dio. Por lo que en principio creo que mantener la cesantía es correcto. Se podrían explorar siempre otras alternativas que sean más beneficiosas para los trabajadores. Si se encuentra una que convenga más para los trabajadores... ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Qué tú sugerirías? Mire, esa alternativa que ella plantea podría explorarse, pero yo creo que debe requerir de un consenso y sobre todo de ver si realmente se traduce en un beneficio para los trabajadores. Todo lo que le convenga a los trabajadores, por supuesto que tendrá siempre nuestro apoyo. Has dicho también que tú vas a seguir siendo diputado hasta el 15 de agosto. Y a la medianoche. A la medianoche, que entonces ya el otro día, en caso de obtener ganancia, pues serías ya como senador. Correcto. Ya tú te estás soñando para el 16 de agosto. ¿Y cuál sería el primer proyecto? Acabas de introducir lo que me has explicado con el pago de los anticipos. ¿Cuál sería ese primer proyecto que te encargarías de introducir siendo senador? Claro. Mire, yo pienso mucho en la educación en la República Dominicana. Yo estoy muy convencido de que la educación es sinónimo de libertad. Y son los pueblos realmente educados, cultos, conocedores de su historia, aquellos que alcanzan más plenamente su desarrollo. Y es por eso que ahora, en el marco de la discusión de una reforma a la Ley General de Educación, estoy planteando que repensemos las tandas extendidas en las escuelas públicas. Porque hoy las tandas extendidas funcionan, fundamentalmente, para que los jóvenes estén en la escuela, para que no estén en la casa. Y aunque resuelve un problema social, no he dicho que estoy en desacuerdo, sí creo que tenemos que aprovechar mejor ese tiempo, poniendo en marcha el método de enseñanza STEAM, ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas, complementados con arte y cultura. Creo que es importante que los jóvenes aprendan de teatro, de música, instrumentos musicales, cómo tocarlos, educación vial, que es una propuesta que tengo también. Porque en el caso de educación vial... Eso es muy importante. Lo que vimos en la capital, que nos pasamos la vida en un tapón... Eso es muy importante. La educación vial no te resuelve el problema de una vez, pero te lo resuelve para siempre, porque todo es con educación. Eso está bueno. Educación financiera, educación hasta alimenticia, para aprender a alimentarnos adecuadamente desde pequeños. Entonces eso sí yo creo que va a ayudar a que los jóvenes no solamente se enfrenten de manera adecuada a los retos del presente, sino que naveguen también con eficiencia hacia la economía del futuro. Así que tenemos que empezar en educación también. Tengo otra pregunta. Acuérdame ahorita que quiero hablar sobre el asistencialismo y la verdadera función de un congresista. Pero antes, le doy paso a mi queridísima amiga Elianta Quintero, quien tiene una inquietud. Saludos, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el clima interno actualmente en la Fuerza del Pueblo? Ya que se dice que la Alianza RD no ha sido totalmente sincera y que esto pudiera afectar los resultados de las elecciones de mayo. A ver, aquí fue la apoteosis, cuando el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina se dieron un abrazo, pero la especulación fue que si fue distante, que si no fue distante, que mira cómo se miraron, que mira cómo se dejaron de mirar. Dime tú, yo sé que tú eres muy honesto y muy sincero. ¿Cuál es el clima real? Bueno, lo natural era que en el marco de la alianza congresual que tenemos, en algún momento del trayecto de la campaña, los líderes se juntaran, y como en efecto sucedió en ese evento. Ahora, en el caso del Distrito Nacional, honestamente le digo, es una sinergia increíble. O sea, yo siento que la alianza me ha cogido como su candidato, están trabajando y dándolo todo en la calle para convertirme en el próximo senador. De manera que yo no tengo ninguna queja ni con la Fuerza del Pueblo, ni con el PLD,
ni con el PRD, ni los demás partidos que también me apoyan. Es una energía increíble lo que estoy sintiendo en las calles. Y además, Omar, muy querido dentro de la Cámara de Diputados. Este niño, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Y quiero que abordemos, te dejo la pregunta en el tintero, de hasta dónde le conviene al país lo que hemos visto consuetudinariamente. Una labor muy fuerte de asistencialismo, no porque estamos en campaña, pero yo sé que en campaña las cosas son distintas, de asistencialismo por parte de diputados y senadores de la República, cuando esa no debe ser su función. Y yo entiendo que hay mucha necesidad. Él me va a responder cuando regresemos de esta pausa. Señores, Omar Fernández con nosotros. Continúan fluyendo las emociones luego de la pausa. Estamos de regreso con más de este súper invitado que nos acompaña. Omar Fernández con Yapna. Te veo súper activo en la calle, te veo compartiendo muy genuinamente con personas en barrios que son absolutamente vulnerables. Y a mí me conmueve como ciudadana que existan esas necesidades. Y siempre me voy a sentir mejor de que se pueda resolver, pero me gustaría más que no se resolviera el problema de un día, claro, sino que se sentaran buenas bases para poder resolver el problema para siempre. Sin embargo, diputados y senadores y asistencialismo es una misma cosa. ¿Qué tú opinas? Bueno, yo estoy muy convencido de algo, doña Yana, y es que no hay forma de representar bien lo que no se conoce bien. Por eso me dediqué en estos 4 años a estar muy presente en todas las calles de la capital. Y no es sino porque estuve allí y entendí lo que pasaba que pude representar bien en el Congreso Nacional. A veces se presentan casos muy puntuales de quizás una persona que tiene un problema muy puntual de tipo médico, una receta, que eso es muy conocido entre los políticos. Mire, yo no puedo ser indiferente ante un caso si tengo la posibilidad de hacer un esfuerzo de tipo personal. Yo puedo ayudar a una persona a pagar su receta si lo necesita y si puedo. Ahora, no es sino cuando estoy en el Congreso Nacional que trabajo para que en el presupuesto general de la nación, que se apruebe en el Congreso y se discute allí, se consignen los fondos necesarios para que esa persona y muchas otras que tienen problemas de receta también no tengan ese problema de recurrir al político. Porque que la función del legislador no es exactamente esa. Uno no es indiferente ante los problemas de la capital o del país, en todo caso. Uno conversa con la gente y si se presentan casos puntuales que uno puede resolver... Y que se te parte el alma cuando tú... No, claro, por eso, esa serie de casos, por eso, o sea, mismo. Y por qué yo no hacerlo si puedo. Ahora, no resuelve el problema a una gente, resuelve el problema a toda una generación, a todo un país, a toda la capital. A eso es que tenemos que apostar. ¿Tú me podrías decir una o dos cualidades de Guillermo Moreno, a tu entender? ¿Una o dos cualidades? De él. Uh-huh. Que tú reconozcas en él. Bueno, me parece que es una persona que insiste en sus propósitos. Esa es una cualidad que podría yo resaltar. Y luego otra es que me parece que es una persona decente en el trato personal. Yo no le conocía, le conocí el día del debate, ahí como en un preámbulo que se hace, y la verdad es que me pareció en el trato muy cordial, me pareció afable, y esas son cosas que creo que debo destacar. Y yo los conozco de años a Macorís, y es verdad que es una persona muy, muy decente. Vuelvo a lo que es, retomo lo que te dije. Muy querido dentro de la Cámara de Diputados. Tú das como para mucho, Mar, ¿eh? Dios mío, porque sabes que tienes una dualidad que es magnífica. Eres contundente a la hora de expresarte. Y te he visto en la Cámara en plena acción. Sin embargo, todo el mundo te reconoce con profundo afecto, con cariño, y reconoce tu trabajo, como por ejemplo esta mujer que yo adoro. Adelante. Es muy fácil hablar de Omar porque Omar es una persona que se da a querer. Omar es un joven responsable, un joven disciplinado, organizado, respetuoso, muy maduro para su edad. Omar es muy maduro para su edad y es la persona donde vas cuando necesitas un consejo, es la persona que bromea. Y bueno, en mi caso en particular, tenemos como esa cercanía porque nos ha tocado emprender este camino de la política juntos, porque ambos somos diputados por primera vez, y también por el hecho de que nos sentamos juntos, nos sentamos uno al lado del otro allá en la Cámara, en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados. Y realmente es una persona, es un líder innato. Bueno, incluso fue nuestro vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo e hizo un excelente trabajo. Omar, tú sabes que te quiero muchísimo,
mi queridísimo, mi Oma, como te digo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que sepas que cada paso que das para adecentar la política, cada paso que das para fortalecer la democracia, cada paso que das en nombre de esta nueva generación de políticos jóvenes, cada paso que das es un paso del cual nos sentimos orgullosos de ti, nos sentimos parte. Y que sepas que cada paso que des, ahí estaremos a tu lado apoyándote. Éxitos, te lo he dicho mil veces, que sé que la gente del Distrito Nacional, las personas, van a confiar en tu propuesta. Y yo sé que vas a ser senador, que vas a ser el senador que queremos. Te quiero muchísimo, mi Oma. Un beso. Ay, tan bella, mi Juliana querida. Mira, tú tienes una cara como de derretimiento. Sí. Es que Juliana y yo nos tenemos un cariño muy especial. Qué ella bonito. Se sienta a mi derecha. Y bueno, llegamos nuevos los dos, superamos esa curva de aprendizaje juntos los dos. Qué bonito. Hemos llorado los dos y hemos sonreído los dos también. Entonces, la verdad es que tantas batallas juntos, de verdad, me hace saber sí, que... Sí, porque cuando se enfrascan en discusiones, yo me pongo nerviosísima. Digo, ay, María Santísima, que esto no acabe de peor manera. Ivania Rivera también. Ay, ¿tú quieres decir algo? Hola, vos. ¿Qué decirles, Xiomara? En Umar encontramos esa persona comprometida con servir a los demás. Umar está consciente del peso y la responsabilidad que tiene en sus manos. Umar se ha preparado para ser la mejor voz de nuestra generación. En Umar he encontrado personalmente un gran amigo, un gran compañero y el mejor vocero. Yo entiendo que Umar es el senador que quiere la capital. Umar, el senador que quiere la capital. Umar. ¡Ay, qué bella! Pero fue cantado y todo. Sí, ya veo. Qué maravilla. Ivania, cuando yo fui vocero, ella fue mi vicevocera. Ah, por eso te hice la voz. Sí, y en algún momento que yo no pude participar en algún discurso o lo que fuera, yo le pedí a ella que me sustituyera y muy bien que lo hacía. Ay, así qué que maravilla. Me siento muy contento de que Ivania, bueno, diera esas palabras. Es candidata nuestra y estoy seguro que con la ayuda de Dios va a ganar también. Amén. Bueno, aquí me están haciendo señas, pero yo no puedo despedir esto. ¿Eh? Sí, un ching más de un minuto me voy a coger. Tú sabes que en el programa de Pamela, el domingo pasado, el gurú, tú sabes que en el gurú, comentarista sí. de radio, hizo un análisis que a mí me pareció muy bien en cuanto a tu posicionamiento en este momento. Y lo voy a compartir contigo. Él decía que tú tienes las de ganar aunque pierdas. Decía él que de tu ganar, eso es camino franco y abierto. Porque la gente está pensando para el 2028, tan cerca como eso, Umar. Ay, mi madre. Y de tu perder, por el tema de todos contra Umar, te victimizaría y te abriría todavía muchísimo más el camino. 2028, ¿qué tú crees? ¿Que muy pronto? Bueno, esa es una forma de verlo, pero yo prefiero, doña Yarna, pensar en que ganaremos ahora. Esa es la victoria que queremos. Yo me lo imaginé. Esa es la victoria que queremos. ¿Qué le iba a decir? Pero si te visualizas con otro tipo de aspiraciones para el 2028. Nah, yo creo que tengo que concentrarme bien como en esta del 24 y salir victorioso, hacer una buena labor como senador, que al final es para lo que la gente va a votar por mí. Creo que mi concentración debe estar en eso, porque si pierdo el enfoque, entonces... diríamos, descuido lo que no tengo por estar pensando en lo que todavía viene más adelante. Así que muy concentradito en lo que tengo en lo inmediato. ¿Qué? Umar, yo no lo voy a decir a nadie. Dime cómo está ese corazón. ¿Tú tienes clubes de fans? ¿Tú oye? A bueno, mí no me lo cuentes, que me relaciono mucho con jóvenes. ¿Cómo está ese corazón? Bueno, existe una persona en este momento. ¡Eh, qué bueno! ¿Y no va a decir quién es? Bueno, lo que pasa es que es una joven de bajo perfil, usted sabe, entonces... Ay, pero que te tiene muy contento. Bueno, me da un balance, por supuesto, sí, porque no toda la vida trabajo solamente. Y boda para después que sea senador, ¿no? En este momento concentrado en la política. Señora, ¿dónde este muchacho rebala de cocoto que le pasa? Se defiende muy bien, mijo, yo te deseo éxito. Siempre digo que el tiempo de Dios... Perfecto. Es perfecto, de tus buenas intenciones conocemos y te exhorto a seguir siempre aplicando esa línea conductual que tienes, que te ha llevado muy vertiginosamente donde estás
inmerecidamente el ejercicio de una nueva política limpia, la que no detracta, porque claro, no tienes necesidad de montarte en los hombros de nadie para ser tú. Muy bien ganado tu espacio. Omar Fernández con nosotros. Gracias, cariño mío. Muchísimas bueno, gracias, entonces si gana, ya tú sabes que tienes que volver. Sí, como senador electo. Gracias. Seguimos marcando la pauta del verdadero entretenimiento luego de la pausa. Ya volvemos. Estrellas del mundo del arte siempre brillan en el escenario de Conyapna. Adelante. Gracias, mi querido Bam Bam, lo dijiste súper bien. Ella es una estrella. Para mí, siempre que me toca presentarla o hablar de ella, digo que es la artista más completa que hemos tenido en República Dominicana de todos los tiempos. Señores, amiga mía, Cecilia García con nosotros. Hey. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor, espérate, querida de mi vida! Sí. Mira, y siempre estás sencillita, ni más bonita. Hola, cariño sí, mío, qué alegría tenerte aquí en tu casa. De estar aquí, una vez más. Hola. Hola. No había puesto de todo cosas juntas, pero combina. No, pero muy bonito. Sí, yo una cosa. Sí, este viejo y eso también. Ay, no me... ¿Y no venían juntos? No, completamente separados. Ah, pues tú tienes tus detalles, que están preciosos. Que hasta la gente, las cosas divorciadas después hacen, tú sabes. Se acotean. Se acotean. No, pero muy bien estoy yo aquí. Qué bueno. Siempre tu estudio bello y mucho glamour. En tu casa, cariño. Ay, gracias. Y ahora vienes vibrante, aunque tú vibrante has sido siempre, Cecilia. Si tú supieras de dónde salió ese nombre. ¿De dónde salió vibrante? Un corrientazo que me acabo de dar. Como un blower en el sitio. Mentira. Que, para, que yo estoy como vibrante. Mira, vibrante. Es un buen nombre. Para... Y es un recorrido por... Por esa música, pues la música maravillosa. Buena, ay, la música rico. De todos los tiempos, la música de los países con los que siempre hemos tenido una buena relación armoniosa musicalmente. Las cosas que a mí me gustan también, me dieron un chance. Voy a cantar lo que a mí me gusta también. Lo grande es que el género que te pongan, tú sabes. Sales airosa, cariño mío. Mira, me voy a hacer una pequeña cuña. ¿Tú te acuerdas cuando nos encontramos en el restaurante de mi hijo, verdad? Que tú me acabas de decir. Señores, maravilloso. Diga el nombre y todo porque me encanta. Él nos llama Chalet Bolívar. Chalet Bolívar. Tú me dijiste, además de la comida tan exquisita, lo que me gusta es que parece como que uno está en su casa y ha invitado a una gente. Y comiendo riquísimo. Pues así mismo va a ser el show. Es verdad. Sí. Que ay, se sienta bueno. La gente como en su casa. O sea, es a tener un encuentro. Porque a mí no me gusta que digan, un concierto. Los conciertos son muy distantes. Sí. Allá. Y entonces uno, lo ven así como en unas pantallas, ¿verdad? Entonces van y dicen, ah. Es como una noche bohemia que tú estás entre amigos. Exactamente. Ay, qué rico, Cecilia. Con muy buena música. Con la que no pasa de moda. Gustavo Rodríguez, director musical. Es un sexteto que tenemos muy buenos arreglos. Tres chicas que hacen un coro maravilloso. Y nosotros vamos a estar ahí haciendo un poco de conversatorio, cantando las cosas que la gente conoce, las que estoy diciendo, las que también me gustan a mí. Y unas sorpresas muy agradables. ¿Porque tienes invitados o qué? Sí, sí. Anda, sí. ¿Y no me vas a decir ni un chico? No, porque yo entonces. No, no pon sorpresa. Tú, un pontú es eso. Entonces, fíjate qué buena esa modalidad que tiene 360, el escenario 360. No solamente ellos hacen teatro, como tú sabes que hacen un tipo sí. Teatro. No, a mí me gusta cómo se va a hacer, que es tipo nightclub. Fantástico. Entonces, tú tienes la bebida premium, con tus mesas, toda la noche, buenísimo. Open bar, de lo que tú quieras tomar, tus buenas etapas también de premium. Fantástico. Entonces, está todo incluido en el mismo precio. Y con Cecilia García, ¿tú me entendiste? Una poca. Que es una cosa que dice apártate. Dime de la selección de esas canciones. Bueno, mira, hay canciones. Son canciones como que han tenido que ver con tu vida. Hay canciones que yo siempre las he cantado, hay canciones que solamente yo las he cantado, y las que la gente le gustan, las que han sido famosas en voces y de otros grandes ¿habrá artistas. Habrá jazz, seguro. Claro. Pero una un juego de jazz que se le va a dar a cada uno. Y la recogida de Fony 1 que vamos a gozar. Ahí era yo buenísima la recogida para Fony 1. Que se huepa. No, que tú eres buenísima con el jazz, Cecilia, ¿sí? También. Bueno, pues el jazz. Mira, no todo el mundo le entra al jazz, ¿eh? ¿A cuál jazz? ¿Al que se juega o al que se canta? No, al que se canta. Ah, okay. No todo el mundo, de verdad. No, claro, y hay bosas, y hay mucho bebop, y hay tangos, y hay boleros románticos, una bohemiada buena.
Y sobre todo, que la gente se divierta. Eso es lo que quiero. ¿Sabes qué me gusta de ti, amiga? Que estás súper activa. Llevando buenas cosas al público. Un público que muchas veces se siente ávido de cosas como esa. Que de hecho, una vez tú dijiste que aquí hacía falta que se construyeran escenarios así más íntimos. Y sigue haciendo falta. Claro que sí. Porque no lo han hecho. Ese sitio como, por ejemplo, 360, que es un multiusos, porque así puedes tener un día una gran revista y al día siguiente hay una misa. Es verdad. Cubre todo el mundo, sí. Y más para allá después hay, qué sé yo, una charla a favor del divorcio. Ajá. O sea, que es un multiuso. Pero yo lo que digo, además de tener ese escenario que es interesante, como sobre todo con la modalidad que te acabo de decir, ¿hace falta para teatro? Para teatro ni hablar. Para ese tipo de show que yo de verdad que estaba deseosa de hacer. Qué maravilla. De tener la gente cerca. Qué maravilla. Como era que yo no me canso de repetir, que siempre lo digo, que aquí hay empresarios que estarían como muy dispuestos a eso. Porque da mucha pena, Cecilia, que cuando, por ejemplo, un musical, tú lo sabes también más que nadie. Claro. El dinero que hay que invertir, el esfuerzo que hay que invertir, los meses de ensayo. Para presentarlo un fin de semana. Sí, y cuando sea muy exitoso, dos. Dos, ajá. Porque no hay espacio, eso llora ante los ojos de Dios. No. Con el talento que hay en República Dominicana. Pero algo sucede porque los empresarios que tienen la capacidad económica de poderlo hacer, parece que no tienen el interés, no hay la voluntad política. Porque estamos luchando para que esta industria naranja siga tomando la relevancia y la importancia que tiene, claro, señores. Que si sabe la cantidad de gente que uno... le da trabajo en una temporada de teatro. Cantidad. Ahí gana todo el mundo, es un win-win, como yo digo. O sea, imagínate que eso mismo que tú vas a presentar el día 19, el viernes, en 360, tú lo pudieras tener un mes mínimo. Claro que sí, claro eso que sería sí. Absolutamente fantástico. Fantástica es ella. Y regresamos, hacemos una pequeñita pausa. Ve acá, amiga, tú tuviste una temporada que te dedicaste a ser Mrs. Inver. Ah, Mrs. Inver. Ajá, ok, sí. Pero ella me va a decir qué fue lo que la hizo decir, no, ya está bueno de Mrs. Inver. No, yo sigo siendo. Vuelve no, bueno. Cecilia al ruedo. Te explico luego. No se muevan. Excelente pregunta. Vamos a ver qué responde nuestra invitada luego de la pausa. Cecilia García con Yatna. Ya volvemos. Estamos de regreso porque nuestra maravillosa invitada tiene cosas que contarnos aún. ¡Adelante! Bueno, aquí estoy entusiasmándola diciendo, pero ya yo me imagino ahí, tú ves. Y yo me imagino todo el mundo cantando y las parejas dándose besitos y abrazos. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Que con esta canción fue que nos enamoramos. Exactamente. Eso es divino, señores. Esos recuerdos y esa nostalgia es parte fundamental del alimento a la vida. Entonces le estoy diciendo que eso no puede ser un solo día. Que eso se tiene que repetir. Sí, eso mismo. Eso digo yo. Lo que pasa es que es lo mismo que acabamos de hablar. Hay muchos compromisos. Pero eso no quiere decir que quizás el próximo mes no se pueda volver a hacer. El público te lo va a pedir. Escribe lo que sea. Inmediatamente no se va a poder. Pero sí dentro de quizás un par de semanas, tres semanas, antes de las elecciones. Ah, sí, porque todo es hasta que pasen las elecciones o antes de las elecciones. Sí. Mira, yo pienso que... dentro de mí, que fue el mismo segundo que te dijo, ya está bueno de tu Mrs. ser Inver. Mrs. Inver. Y vamos ahí, te no, pones el ruedo, hágase la paz. Mrs. Inver es en inglés, tú sabes, o sea, ya yo soy Cecilia Inver, realmente, no Cecilia García. Pero nada, uno cruza y vuelve, cosas, pero bien. Todo. ¿Qué te impulsó a decir, ok, no puedo? Es que tengo un vicio bueno, Cecilia. No, pero es que yo siempre he estado, mira. Sí. Cuando yo, nosotros comenzamos y nos fuimos para los Estados Unidos, todavía yo tenía a Cecilia en facetas. Madre mía, ¿qué programón era aquel, Cecilia? Nosotros nos fuimos en el 94 y Faceta terminó en el 95. Aquel era un programa maravilloso, señores. O sea, adelantado inclusive a su tiempo. Muy cuidado, un programa. Muy cuidado, muy elegante, fascinante el programa. ¿Y no te ha picado con volver a hacer? No, yo te dejo a ti esto. Que te pique todo a ti entera. 24 años, Cecilia. No importa, pero es así. No, pero feliz. Entonces, dándole muchas gracias, papá Dios. Siempre, ¿tú te acuerdas que yo venía cuando Punto Final? Yo venía claro. Una vez a la semana, una vez al mes, pasaba una semana aquí, volvía y me iba. O sea que yo nunca estuve totalmente separada. No, claro que no. Pero qué bueno. Pero luego ya... comenzamos con lo de teatro, con Carlos Espinal, haciendo producciones grandes y pequeñas, pero buenas producciones. ¿Qué ha sido lo más bonito e importante que te ha dado esta carrera
y que ha sido algo, y quizás ese momento en que uno piensa, cónchale, si le pudiera dar tiempo para atrás. ¿Para qué? ¿Para y esto cambiar? Esto no hubiera sucedido, ajá. No, yo creo que yo hubiera dado el tiempo para atrás y me hubiera enganchado igual, porque desde yo muy, muy niñita siempre dije que quería ser artista, siempre, toda mi vida. Como te decía hace varias veces que hemos estado conversando de esto, mi familia y mi casa, una casa muy de artista, muy musical. Mi papá tocaba piano, mi mamá cantaba, hacían dúos, invitaban amigos, hacían muchas buenas tertulias. Entonces Cecilia estaba ahí, ¿verdad? Como una esponja. Entonces ahí comencé yo a imitar, como decía tía fulana, como la mamá de la abuela de mi, la amiga de mi mamá, que qué dijo tal cual cosa. Y entonces ahí empecé. Y yo desde chiquita dije que quería ser artista, me sentía artista y gracias a Dios pude desarrollar lo que tanto he querido. Lo más importante, el cariño, el contacto con la gente. Y yo no sabía hasta las benditas redes sociales, yo no sabía que había tanta gente que me quería. No sabía. Ay, qué lindo. Fíjate. No sabía. Porque tiene su lado y bueno por eso, también. Y por esos views y por esas cosas, sí me enteré. Entonces, qué bueno que hay esas cosas para lo bueno. O para definir una cosa para que no caiga en una duda. Y que a la larga es una cosa buena también. Entonces, vamos a seguir desarrollándonos y ser modernos. Y no nos vamos a quedar como unos, tú sabes, picapiedras detrás de todas las cosas. Pero vamos a hacerlo con cariño, con respeto, con amor, con calidad, y con verdad. Y saborea que eres un ícono, que eres una de las más grandes representantes del arte en la República Dominicana, que a través de los años, seguro que sientes un compromiso, sigue siendo reconocida por siempre. Señores, Cecilia García, vibrante. Mi amiga para ti. Gracias. Esto va a ser de nuevo, vamos a recordar la fecha. ¿Dónde la boleta? Bueno, la boleta está en Hueva Ticket y también en Escenario 360. Y es el viernes 19 de abril, show a las 8:30 de la noche. Recuérdense que usted puede disfrutar con esa misma que va, por lo que va a pagar el espectáculo, ya usted está pagándolo todo. Sus bebidas, sus comidas, las atenciones. Ah, pues eso yo no lo había entendido, pues es un palo. Es todo lo que te digo. Anda. Vayan temprano para que rindan más. Y miren, rapidito, que después no queden llorando, que si no encontraron boleta. Muy pequeño, sí, ya sí, lo sí, saben, sí, ya sí, te sí, quiero a ti. Y yo también. Enormes. Y gracias. Te quiero, señores, la más grande de todos los tiempos, ya va. Muchas gracias. Impresionante lo que se vive en la noche del domingo con Yatna. Al regreso volvemos con más. Noche se llama con Yatna. Aquí estamos. Gracias, Bambam. Qué bueno que has llegado. Bueno, señores, y qué bueno que ha llegado esa fecha tan importante que tenemos ahí a la vuelta. Y es la realización de nuestro cuarto Teletón Juntos por la Niñez a beneficio de UNICEF. Me siento muy feliz de poder darle la bienvenida por primera vez aquí en el programa, aunque ya nos estamos viendo y conociendo desde hace unos meses, a quien es nuestro delegado de UNICEF en la República Dominicana, el señor Carlos Carrera Cordón. Un aplauso muy fuerte para él. Muchas gracias. Carlos, a ver, tienes una hoja de vida tan maravillosa, de tantos estudios y maestría y sobre todo de experiencias en lo que tiene que ver con el servicio. Esa vocación de tocar vidas y de generar transformaciones que es tan sumamente importante. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Es verdad que llevo ya más de 20 años en UNICEF y sí, justamente viendo cómo transformar la vida de los niños, porque es también nuestra forma de transformar la sociedad, de transformar el mundo. Estabas en Guatemala, ¿no es cierto? Justo antes estuve en Guatemala, antes de esto, bueno, estuve en nuestra sede en Nueva York, antes estuve en Honduras, antes en Paraguay, bueno, por la región y otros lugares. ¿Sabes qué? Yo pienso que nuestras realidades como países de América Latina son muy comunes, ¿no es cierto? Tú que has tenido varias experiencias. Pues sí, hay algunos puntos en común, pero fíjate que cada país tiene sus especificidades, ¿no? Pues, por ejemplo, estaba en Guatemala, donde en el ámbito de la salud, allí el problema fundamental era que no había acceso suficiente a la salud y un tercio de los partos eran en las casas de las personas, sin personal cualificado. Aquí sí llegan todas las mamás a dar a luz a los hospitales, pero tenemos otro tipo de problemas de la calidad del servicio, con lo cual al final
seguimos teniendo alta mortalidad materna, alta mortalidad neonatal. Y una mortalidad perfectamente evitable, ¿eh? Exactamente. Eso es en lo que estamos trabajando como UNICEF, entre otras muchas cosas, pero con el gobierno, para salvar la vida de esos bebés, de esas mamás, porque es evitable, es prevenible. Si lo hacemos bien, se puede. Y el programa que combate la desnutrición aguda infantil está siendo efectivo, pero hay que reforzarlo y más, y más, y más. Efectivamente, es una de las también de los problemas graves de la niñez. La desnutrición aguda produce grandes problemas de salud e incluso pone en riesgo de muerte a los niños menores de 5 años. Entonces hay que tener un programa activo que identifique a esos niños de manera oportuna, que les dé la respuesta al tratamiento, ya sea si es un caso leve o un caso más severo, por supuesto, el tratamiento ya médico, hospitalario que se requiere para prevenir que ese niño pueda morir. Y por ahí a vuelta de la esquina esta gran fiesta de solidaridad que es nuestro Teletón Juntos por la Niñez. ¿Ya te habías enterado de claro. las experiencias que han precedido a este Teletón? ¿Y hasta dónde es importante para nosotros como una agencia de las Naciones Unidas el hecho de que haya ese involucramiento de la sociedad tan bonito, convirtiéndose en donantes permanentes? Efectivamente, es mi primer Teletón en el país, mi primer Teletón en realidad, en ningún otro país lo he hecho, así que estoy muy emocionado y realmente muy orgulloso de todo el trabajo y con mucha expectativa. Pues sí, efectivamente es muy importante que las personas se involucren de la manera que puedan, con su voto, con su acción en su comunidad, en su familia, en su contexto y por supuesto con su contribución económica, con su contribución financiera a UNICEF. Esto nos permite realmente hacer programas que multiplican por mucho esa donación, porque nosotros trabajamos con esos recursos no solamente dando servicios directamente a los niños, sino asegurando que haya servicios públicos que lleguen a todos los niños que lo necesitan, universales, que lleguen sobre todo a aquellos más vulnerables y necesitados. Entonces, cada peso, cada aporte que nos hacen nuestros donantes realmente tiene un efecto mucho mayor del que podrían imaginarse. Y estamos esperando este próximo día 21 de abril, que yo sé que ustedes no nos van a fallar porque es costumbre, la solidaridad la llevamos como en la sangre, todos los dominicanos y dominicanas. Y qué maravilla es cuando tú piensas que diste un paso hacia adelante, te conviertes en donante y de esa forma vas a transformar la vida de un niño, de una niña o de un adolescente y vas a hacer factible el ejercicio de sus derechos como se lo merecen. Carlos, qué gusto tenerte aquí. Luego la promesa de hacer otro programa ya con más detalles, con estadísticas sobre el gran trabajo que realiza UNICEF en República Dominicana. Ahora mismo, no lo dejes para después, ahora mismo coge ese teléfono o tu computadora, métete en nuestra página y conviértete en donante, porque además encima te puedes ganar un Hyundai Grand i10 nuevecito del año con los plastiquitos puestos. No se puede pedir más. Un grande abrazo y para ustedes también, gracias por querernos tantos años, tanta vida juntos. Hasta el domingo que viene. Definitivamente las mejores causas cada domingo.